Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar conspiraciones, temas muy interesantes de crímenes reales. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, está con nosotros Ana Zayas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy muy contenta de estar aquí. Oye, estuvo padrísimo lo que acabamos de grabar, ¿eh? Sí, súper, súper. Me encantó, me encantó. Yo creo que ya la gente lo va a haber visto para cuando vean este capítulo. Sí, 100% sí. Creo que sí, wow. Oye, Ana, antes de comenzar, porque ahora sí, esta es la primera vez que estás acá en el... parte de la... del universo. Del universo de Podcast Paranormal, en Criminalmente. A la gente, por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son las plataformas y redes sociales en las que pueden seguirte? Ok. Yo me dedico a hacer cinematografía, documentales y también comerciales y así. Y me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram y en TikTok como Ana con doble N Zayas o Ana.prpro. Ok. Muy bien, muy bien. De hecho, este es el último documental que hiciste, ¿verdad? Así es, Beyond the Desert. Ajá, es un documental de las cuevas de aquí de Sonora. Okay. No tiene nada que ver con esos temas ni terror, pero se trata de el ecosistema tan variado y por qué es tan importante la presencia de los murciélagos aquí en el estado de Sonora. Ah, qué chido. Sí. Qué chido. A Batman le gusta ese documental. Claro. Oye, fíjate, bueno... a los que están escuchando y viendo este programa, sepan que es un tema fuerte y queremos hacer como un disclaimer. Lo platicamos hace rato. Sí. Bueno, desde ayer lo platicamos. Sí. Es en países, yo creo que de todo el mundo, pero en México, pues hay una narcocultura. Así es. Hay un problema con el tema de esta actividad ilegal, pero no estamos aquí ni como policías, ni como políticos, ni como a favor o en contra de estas personas, sino que estamos aquí hablando de crímenes reales cometidos que en algún momento van a tener una interacción con este mundo. Entonces, con todo respeto, queremos decirles que obviamente estamos haciendo estos capítulos en general de Criminalmente para hablar de estos temas sin miedo, sin burla, normal. O sea, tampoco estamos aquí predicando ni nada por el estilo, ni lenguaje universitario, para nada. O sea, estamos hablando de los temas, dos personas conversando porque les gustan, les parecen interesantes, dando sus particulares puntos de vista. Así es. De estas historias, pero no queremos enemistarnos ni hacer amistad, por supuesto, con ningún grupo de ningún tipo. Simplemente es un comentario. Es una opinión. Es una opinión. Y si están involucrados en la historia, es porque así sucede en la historia, pero no les estamos, no les estamos comentando de una manera en la que queramos lastimar un grupo de personas, molestar un grupo de personas, en absoluto. Solamente queremos contar la historia como es y entender la mente criminal. Así es. Nada más. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Perfecto. Ana, tú... eres de... bueno, estamos aquí en Hermosillo, Sonora. Ajá. Pero tú eres de una población de aquí de Sonora originalmente, ¿cierto? De un pueblito, sí. ¿Cómo se llama? Caborca. Caborca. Sí. Caborca. Y me habías dicho que ahí balaceras a escuchar es algo común. Sí, sí, súper sí. Es algo muy común de, pues, de todos los días, de el contexto de cuando vives ahí por, pues, algún tiempo, ¿no? Considerado... por ejemplo, yo viví ahí algunos años, específicamente en la secundaria y preparatoria. Entonces, fueron unos años pues bastante complicados también, pues porque existe eso del toque de queda, pues que te tienes que cuidar de tal cosa, que no salir tan tarde, no mirar carros de manera, sabes, como no ver a la gente tampoco como de cierta manera porque a lo mejor no les parece. O sea, como evitar muchas cosas, ¿no? O sea, hace algunos años estaba muy, muy fuerte este tema. Entonces, cuando nosotros llegamos a Caborca recién, porque vivíamos en un pueblito antes, antes de Caborca por el trabajo de mi papá, llegamos a una casa. Y te cuento todo esto del contexto porque tiene mucho que ver. O sea, iniciando desde la casa que mi familia adquirió pues para vivir ahí los siguientes años. En Caborca, la casa a la que llegaron. Ajá, así es. Entonces, mi familia compra esa casa
Y de primera entrada, pues sabemos que es una casa que estuvo a manos de personas que se encargaban de pues, este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Del crimen organizado. Ajá, sí. O sea, ellos eran... ¿Utilizaban la casa para algo en específico? Al parecer sí, okay. Que era como tipo una casa de seguridad, no sé, okay. Ahorita te comento por lo que se uh-huh. encontró, ¿no? Okay. Entonces nosotros entramos a la casa, una casa pues bastante grande, muy bien. Esa casa era de una tía uh-huh. y la tía pues se la vendió a mi familia, a mi papá. Y la casa pues como te comento, pues muy grande, muy bonita, con un patio muy lindo y así, ¿no? Muchos espacios. Entonces era lo que mi familia estaba buscando. Total que cuando nos metíamos de primera a la casa, como para empezar a limpiar y cosillas así, empezamos a encontrar varias cositas. Uh-huh. Como por ejemplo, en la ventana que daba hacia el cuarto de servicio, tenía un balazo. En la ventana, sí, literalmente. Wow. Y antes, donde estaba como el comedor, ajá. en la loseta así, estaba hueca, la podías ajá. levantar y había un hoyo. En una de las habitaciones. ¿Como si hubiera un sótano así chiquito? No. ¿O nada más un hoyo como para guardar algo? Ajá, justo así, para guardar cosas, vamos a decirlo así. Y en las habitaciones de arriba, en los canceles de los baños, había sobrecitos como bolsitas pequeñas de cosas. ¿En serio? Te lo juro. Y en la habitación donde, uh-huh. donde yo estaba... En la alfombra, pues había como manchas así medio raras y luego había como estas marcas de las planchas, así como que la habían dejado un chorro de tiempo y se quemó la alfombra. Qué raro, ¿no? Eso es lo único que no tendría una explicación del por qué. No sé, no quiero saber por qué, pero pues se veía muy extraño, ¿no? Y luego aparte, en ese mismo cuarto al fondo había un mueble uh-huh. de pared a pared. Ese mueble estaba hueco por atrás. O sea, las tablas como del mismo mueble, cuando abrías la puerta, la tabla así, estaba hueca. Entonces, por atrás era un hoyo increíble, ¿no? O sea, como que igual guardaban cosas ahí. Dinero, producto, ajá. etcétera. En la barda, en el patio, también había como ladrillos que estaban huecos. Tú los podías mover, que estaban sobrepuestos así en la barda y así. Y pues, también estaban huecos. Como que era para guardar varias cosas, ¿no? Sí. Y particularmente tenía una vibra muy pesada. Imagínate. Muy, 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 muy pesada. El cuarto donde a mí me tocaba dormir, fueron muy poquitas veces que pude dormir a gusto en ese cuarto. Y específicamente el baño, casi nunca lo pude usar. O sea, era como que me metía a bañar, cerraba los ojos y empezaba a sentir como una presión horrible. Y luego me empezaban a llegar como muchos pensamientos muy feos, o sea, como no sé, era como si entrara como una burbuja, ¿sabes? Como y una presión horrible así. Y siempre me bañaba en otro baño o siempre sacaba la vuelta así, porque de verdad no podía estar en paz. Uh-huh. Hasta que me fui y ya unos años después yo me fui a estudiar y mis papás se quedaron ahí y un tiempo después pues también se fueron y fue cuando todos llegamos aquí a Hermosillo. Pero esa casa todavía es propiedad de mi familia y ahí está. Claro, no manches. Y es que además el encontrar esas cosas, de repente uno puede pensar así de quizás se le soltó un disparo a alguien, etcétera. Pero claro, cuando, por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, piensen ustedes así, en serio, no tiene, creo yo, no tiene nada de valentía poner en un comentario, yo podría dormir tranquilo, etcétera. No tiene nada de valentía. Si ustedes han visto alguna vez, no estoy haciéndole promoción para nada. Yo una vez medio vi algo y no quise volver a ver nunca nada de ese tipo de cosas. Si ustedes han visto alguna vez el blog del narco, pues sabrán las cosas que pasan. ¿Qué hacen? Entonces, ahí, solamente de pensar en el video de la sierra, sí, que sé lo que ocurre, mas no lo he visto y ni lo voy a ver. En esa habitación donde ocurrió eso, nunca podría entrar. Jamás. Jamás. O sea, yo creo que me pondría como gato erizado así. Sí. Y no podría. Y tú tenías que dormir ahí, sí, y bañarte en un lugar donde no sabes qué pasó. No, pero. Pero podías sentir. Sí, claro. Se sentía súper tenso. Y mi hermano tuvo muchas pesadillas con una persona que salía del closet. En el cuarto, haz de cuenta, subiendo las escaleras así. Ajá. El cuarto quedaba justo
enfrente, cuando terminabas de subir las escaleras, el cuarto de mi hermano. Entonces, entrabas así y del lado izquierdo estaba un closet igual de pared a pared. Uf. Y del lado derecho estaba la cama. Dice mi hermano que en varias ocasiones lo que pasó fue que estaba dormido y como que, ¿sabes? Como cuando te medio despiertas así. Y dice que del closet abría la puerta así, un ente como negro así. Dice que, o sea, sabía que era una persona, pero se veía todo de negro. Verde. Así, abría la puerta y le decía, y se volvió a meter. No, no manches. Así. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa casa? En esa casa estuvimos como unos, serán 6 años, 7, algo así. Uf, oye, sí duraron, ¿eh? Sí, 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 sí duramos. Hombre, bastantito. ¿Tú más o menos cuántos años tenías? Yo tenía, estaba en la secundaria, tenía como unos 12, 13 años. Más o menos, unos 12, 13. No, es, oye, oye. Ya sé. Es como una etapa muy importante de la vida, ¿no? Sí, luego ya después me tocó igual la prepa ahí. Me tocó la prepa y también, pues, o sea, obviamente es como una etapa, como bien mencionas, muy importante como en el crecimiento así. Y desgraciadamente pasaron muchas cosas que pues nadie en esa edad le gustaría vivir, pues, o sea. ¿Y tú vivías cosas fuera de la casa que tuvieran relación con eso? Sí, claro. Con ese como tipo de ambiente, sí, claro. Ajá. Que sí. Hubo una ocasión cuando yo estaba en la prepa de que estábamos en clase y pues hubo una balacera enfrente. ¿Qué? De la escuela. No manches. Pasaron dos, o sea, como dos camionetas así, como tirándose una a otra. Entonces la prepa estaba enfrente y balearon todo y así. Un maestro salió herido, le dieron en el hombro, o sea, así. Increíblemente se hizo un... O sea, como un alboroto, evidentemente. Nos mandaron a las casas ya que supieron que todo pues ya había pasado. El maestro estuvo bien, no le pasó nada. O sea, obviamente pues sí, le dieron un balazo en el hombro, pero no pasó a mayores. Pero varias cosillas así. O sea, también tenía como un personal stalker en la prepa de que se paraba... Todos los días afuera de mi casa, todos los días afuera de la escuela. ¿Un tipo? Sí, un tipo. Que estaba involucrado con esta gente. Ajá, que salía a tal lado y ahí estaba y me mandaba, o sea, como que consiguió mi número y uh-huh. Me mandaba mensajes de, oye, te quiero invitar a salir, oye, que esto y tal y así. Y yo me acuerdo que le dije a mamá, ¿qué hago? O sea, si le digo que no, me da miedo decirle que no, porque no sé cómo va a reaccionar, ¿sí me explico? Claro. Y si le digo que sí... Pues es que no sé qué va a pasar. Evidentemente no es como que me interese salir con una persona así. Mm. Total que dejé que pasara el tiempo, como que él solo se enfadó y ya como que encontró a una persona nueva para estoquear. Es que ya te lo había contado, pero ajá. Ahorita que estás contando eso, o sea, te lo cuento para que la gente también pues escuche esta parte, ¿no? Sí. Híjole, es una cosa horrible que de alguna manera los mexicanos, y no solamente los mexicanos, norteamericanos, personas migrantes que están pasando por el país para cruzar al otro lado, gente que viene de otros países, Europa, que deciden venir a vivir a México, y de repente esta, este problema que es agravado, que es... digamos que fecundado, uh-huh. No por la pobreza de la gente, sino por las malas decisiones de políticos corruptos. Esa es la verdad. Sí. El negocio está allá arriba y los afectados somos los de abajo. Entonces, cuando un político dice, es que estos son los enemigos, brother, pero no. Si tú eres socio de ellos. Claro, y no son como que ellos nada más. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, es bien importante que podamos... hablar abiertamente de eso y no ser engañados. De alguna manera tenemos que cambiar el mundo, pero las personas que vivimos en México, y mira, yo he estado tan lejos del norte, uh-huh. En algún momento lo que te comentaba, cuando yo tengo 40 años, ajá. Cuando me dicen, es que te ves mucho más joven, yo no lo siento como un halago, sino que yo sé que en mi vida hubo, por malas decisiones mías y por otras cuestiones, yo siento que me robaron una etapa muy grande de mi vida. Es como que yo decidí simplemente olvidarla, así, de principio uh-huh. A fin. Estuve
en el mundo de las sustancias, consumiéndolas, malas decisiones de malas amistades, pero pues uno también tiene el poder de decir que no. Así es. Y yo dije que sí. Además de eso, conocí a una persona con la que me iba a casar. Y al final eso se fue al carajo, pero yo quedé muy lastimado porque no estaba en control de mis emociones. Esta persona, ella era del norte de la República Mexicana, y una vez me contó algo que me dejó, de verdad, o sea, nunca se me va a olvidar, porque hay ciertas cosas y conceptos que te cuenta la gente que ha vivido estas experiencias, o cuando las vives directamente, que es difícil ponerlas en un guión, que es la naturaleza humana interactuando con este tipo de situaciones. La gente se acostumbra. Sí, 100%. Se acostumbra. Entonces, primero es un golpe terrible, ¿no? Cuando un presidente y un grupo de políticos corruptos deciden iniciar una guerra y al final los afectados somos todos en la sociedad, todos hasta los más alejados. Ella estaba estudiando arquitectura. Sí. Estaba en el primer año de la carrera y a ella le gustaba fumar. Ya saben qué. Entonces, a ella y a un amigo que tenía, una amiga, etc. Había una chica que estudiaba con ellos y esta chica iba a cumplir años. Hizo una fiesta en su casa. Era una familia muy bien acomodada. Tenía una casa súper grande, con un patio enorme en la parte de atrás, con arbolitos y etcétera. Entonces, esta chica había estado, tenía también a su personal stalker, pero en este caso era un hombre que estaba en la milicia. Okay. O por lo menos eso parecía, pero sí, por supuesto, estaba ahí. Lo que pasa es que estaban siendo comandados por una persona que trabajaba, ya sabemos esa historia. Un día la vio y le gustó y le quiso hablar. Mientras estaba en servicio, o sea, en la camioneta, en la parte de atrás, armado y todo, ¿no? Y entonces la siguió, sabía en dónde vivía, sabía en dónde estudiaba. A veces la interceptaba, decía, hola, ¿cómo te llamas? Ella le dio miedo, exactamente lo mismo que tú dijiste. Y trataba de ser como amable. Sí. Así, hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte. Es que no sabes cómo puede reaccionar, entonces no te queda otra más que ser amable. No sabes cómo pueda reaccionar, pero la naturaleza es la naturaleza. Ella conoce una persona en la escuela y empieza a salir con este chico. Entonces está saliendo con este chico y un día antes, unos días antes de la fiesta, este chico la va a ver a su casa y este tipo está ahí, pues esperando a que ella salga. Sí. Cuando ella sale a recibir al que es su novio, O la persona con la que está saliendo en ese momento, lo ve. Y este tipo la ve a ella, ve al novio, se da la vuelta molesto y se va. Entonces ella pensó que no pasó nada, hasta ahí se queda todo, ¿no? Están en la fiesta, en el cumpleaños de esta chica, y la persona con la que yo me iba a casar me dice que se habían ido a la parte de atrás porque sus compañeros no todos fumaban. Y tampoco era así como que, ah, pues fumo aquí en la sala de tu casa, ¿no? Sí. Se salieron al patio y en el patio se fueron atrás de unos árboles para fumar así como más en privado. Estaba ella, un chico y una chica más, sus amigos. Y de repente, el novio no estaba. No. Estaba ella, o sea, con la que yo me iba a casar. Su amigo y una amiga. En la fiesta de esta chica, con el novio y con un montón de gente. Pero el novio se había quedado en otra parte, no había ido a fumar con ellos. No. El novio, no, yo creo que no fumaba, estaba aparte. Y de repente llegaron, pues comandados, digamos, por esta persona. Y se metieron y empezaron a dispararle a la gente. A todos. No dejar a nadie vivo. Qué fuerte. Los empezaron a, pues a matar. Y ellos estaban en el patio, en la parte de atrás, escuchando los gritos, las súplicas, gente tratando de esconderse, correr, disparos. Y no eran disparos a lo loco, o sea, estaban cazando. O sea, calmadamente acabando absolutamente con todos. Estas personas empezaron a, obviamente, a buscar en la casa, que no quedara nadie vivo. Y el último lugar en el que iban a buscar, evidentemente, era el patio, el fondo del patio.
Entonces ellos estaban en silencio, totalmente en shock de lo que estaba pasando. Claro. Y se dieron cuenta de que pues los iban a encontrar y se iban a morir. Entonces aceptaron su muerte. Y como ya sabían que iban a morir, se voltearon a ver y dijeron, pues vamos a seguir fumando. O sea, nos van a encontrar. Y encendieron otra vez los cigarrillos, o la pipa, no sé. Y estas personas, cuando estaban caminando hacia el patio, a la parte de atrás, estaban buscando, se escuchó que alguien chifló. Uh-huh. Entonces chiflaron. Yo creo que pensaron que ya no había nadie. Uh-huh. Y ya llevaban mucho tiempo ahí. Entonces chiflaron y se fueron. Y ellos quedaron vivos. Por esa razón, ella, su familia la había mandado hasta el otro lado de la República Mexicana. Porque después salen las noticias que lo que pasa es que, como eran de una familia acomodada, ajá, eran parte del crimen organizado. Qué fuerte. Y eran estudiantes. No manches. Entonces, pues obviamente, yo no viví eso. O sea, a mí me lo cuentan, pero tú te das cuenta, esta persona, cuando me lo está narrando, ya no es como un trauma. No, ya lo cuentas como una anécdota más. Sí, ya es parte de ella, ¿me entiendes? Sí. Y yo no podía entender cómo alguien puede aceptar eso en su vida. No puedo. Y la verdad es que por esas y muchas situaciones, yo había estado, te digo, consumiendo sustancias, muchas cosas. Fue la época donde, después de esto, cuando hice lo que le he contado en el podcast, que hice un pacto con una entidad. Uh-huh. Al final, yo siento que perdí de mi vida entre 5 y 10 años. Se siente muy extraño, ¿no? Yo tengo en mi vida, tengo un periodo así, perdido, como olvidado, por algunas cosas no tan positivas, ¿no? Y siempre que trato como de recordar, uh-huh, algo específicamente negativo de esa época, no puedo, porque siento como que es como un sueño, o como que, exacto, nunca pasó. Como que quieres pensar que eso nunca pasó. Ajá, sí, siento como que es algo, o sea, yo siempre digo de que es algo que viví en otra vida. Uh-huh. Porque así lo siento, no siento como que en esta vida me haya pasado eso. Así es. De hecho, es la mente humana es tan frágil o tan extraña que después de pasar esa etapa oscura, oscurísima de mi vida, sí, yo decidí salir de eso, de todo, y cambiar totalmente mi forma de ver la vida, de interactuar con las personas, claro, de con qué personas quería rodearme, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué temas, qué cosas leer, qué cosas no leer, a dónde ir, a dónde no ir? Esa decisión que no todos pueden tener, Y cambié esa parte de mi vida. Y de repente alguien me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y no sabía. Ana, te juro que no sabía. No sé. O sea, creo que tengo tantos años. Ajá. Y tuve que hacer la cuenta. Y siempre me equivocaba de mi edad porque mi mente decidió que eso no había ocurrido. Lo bloqueaste. Es una memoria espantosa de mi vida. Uh-huh. Espantosa. Ese es el efecto de estas cosas. Que eso es lo que de repente no vemos y se nos olvida la empatía humana. Sí. También en algún momento fuimos niños y niñas y jugamos. Nos peleamos y nos raspamos las rodillas cuando nos caímos. Y queríamos muchísimo a nuestra mamá. Sí. ¿Cómo llegamos a olvidar eso y convertirnos en criminales? ¿Qué pasa? Justo. Cometer actos terribles, inhumanos, antinaturales. O sea, ¿qué ocurre con el ser humano? Esa es la parte que me intriga y me gusta de estos capítulos. A mí también me gusta mucho. Por eso te quiero contar algo antes de comenzar. A ver, venga. Imagínate que eres un estudiante, uh-huh, que vive, que radica en Estados Unidos. Y normal, estás en tus vacaciones de Spring Break y pues quieres divertirte. Eres un chico deportista, te gusta estudiar, tienes buenas notas, te llevas bien con tu familia, con tus amigos. Eres una persona básicamente normal. Uh-huh. Entonces un día decides cruzar la frontera para ir a México.
a divertirte un rato, nada más. Asistir a un bar, beber algo y después regresar a tu casa. Pero estás sentado en la barra del bar y se acerca una persona extraña a ti. Y primero te saluda en español. Y al pues tú ser una persona norteamericana, pues le dices, no, pues no hablo español. Y esta persona te empieza a hacer plática en inglés. Y empieza. Y si te gusta esto, tal y tal cosa. Entonces cuando tú sales del bar, esta persona que había estado platicando contigo toda la noche se acerca con otras dos personas. Verde. Te suben un carro y te llevan a un lugar del que ya no vas a salir. Te llevan a este lugar y empiezas a ver que a lo lejos está una casa y donde puedes escuchar que hay muchas personas. Cantos, etcétera, muchas conversaciones de que sí, era el que estaba buscando, qué bueno que lo trajeron, ya se estaban tardando. Entonces empiezas a sentir como te están jalando hacia adentro de esta casa. Tú estás viendo todo lo que va a pasar y ves como cuando entras está una olla de hierro bastante peculiar, porque adentro tiene cadenas, tiene machetes, tiene vísceras de animales. Y cuando levantas la mirada, está ante ti una persona que la apodan el padrino. Y sabes que tu fin ya llegó, básicamente. Pasas alrededor de 12 horas siendo torturado y violado, para después, en un acto súper desesperado de intentar huir, corres, pero te alcanza un machete y te da en la parte de atrás de la cabeza. No. Después de eso, estas personas toman tu cuerpo casi medio muerto y empiezan a mutilarte. Te atraviesan un cable por la columna vertebral. En la madre. Y empiezan a abrir tu cabeza para sacar tu cerebro. Saca tu cerebro, lo llevan en una olla, y cuando ya finalmente estás muerto y tu cuerpo ya empieza a descomponerse, ese cable que te habían puesto en la columna lo jalan y te sacan huesos de la columna. Verde. Y dejan tu cuerpo como si fuera un trapo. Y después te depositan en una fosa clandestina junto con otras 15 personas. Evidentemente tu familia no vuelve a saber de ti. No manches, ojalá y nunca sepan de mí. Y empiezan a buscarte por todos lados. Y esa es la historia que te quiero contar hoy. En la madre. Y luego, ¿por qué hay fantasmas, espectros? Y todo. Oh. Vamos a hablar hoy. Te traigo el tema de los narcosatánicos. Ay, me espanté. Ay, güey. No, sí está verde. Oh, Dios, el cerebro, chispas. Sí. Wow. Puta. ¿Sabes qué me da mucho miedo? ¿Qué? ¿Te imaginas que al fallecer, de cualquier manera, estés un tiempo merodeando como en el limbo tu cuerpo? Como entendiendo que ya no eres eso. Ajá. Y te tienes que ir. Pero en la mayoría de los casos ves a tus familiares llorar y rezar por ti. Ya te entiendo. Pero que te toque eso. Y que veas lo que le están haciendo a tu cuerpo. No. O sea, chance ya no puedes sentir nada, pero estás viendo todo lo que le están haciendo. ¿Cómo vive una familia después de enterarse de algo así? Exactamente. ¿Cómo
¿cómo, o sea, imagínate cómo eres una madre y que llegue la policía y te diga, a su hijo lo asesinaron de tal forma que literalmente su cuerpo es nada? Te digo una cosa, yo no tengo hijos y trato de ser muy equilibrado. Pero creo que ese día yo me iba a volver loca, sinceramente. Sí. Yo no sé cómo le hago, pero siento que todo se volvería negro. Y cuando abriera los ojos, estaría condenado a cadena perpetua. Sí. Te lo juro. No podría contra eso. Porque no pudiste hacer absolutamente nada para salvar a tu hijo. No, y lo que le hicieron. Ay, es que está fuertísimo. No, está muy fuerte. Está muy fuerte. Y este chico solamente tenía 21 años. No. ¿Tiene una cosa? Híjole. No, estoy metiendo un anuncio de podcast paranormal. Pero cuando me hablan de la brujería sin respeto, de los amarres sin respeto, de ir a ver a la bruja de magia negra sin respeto, ni tan no saben lo que están diciendo. La magia negra, que supongo que eso es. Así es. No se anda por las ramas. No. Y menos en este caso. Está cañón. Menos en este caso. A ver, ya. Cuéntame la historia. Uf. Vamos a entrar. Me gustaría meter un poquito de contexto de la religión. Ok. Por la cual ocurre todo esto, ¿no? En primer lugar. Que es la religión del Palo Mayombe. Santería. Así es. En el Palo Mayombe, pues existen varios elementos para que se pueda realizar. Ajá. Como ahorita te decía, esta olla de hierro que se llama enganga. Uh-huh. También existen varias otras cosas como el collar del muerto y otros, las firmas y tal, ¿no? Las firmas. Las firmas. Okay. Literalmente son, pues literalmente es una firma. Uh-huh. Tú las haces, tienen que tener círculos, curvas y como palitos, ¿no? Es como tu sello personal. Sí, es como un sigilo o una runa. Ajá, algo así. Uh-huh. Pero únicamente eso tiene que ser tuyo y lo tienes que cuidar muy celosamente. Así es. Entonces, existen, bueno, son muchos elementos, pero principales que vamos a estar como que abordando en la historia son estos tres. Ok. Entonces, entendido que todo esto, pues es santería y que evidentemente el Palo Mayombe requiere, en el enganga específicamente, requiere huesos o restos humanos. Uh-huh. Que en su mayoría son exhumados de los panteones. Y si no me estoy equivocando, puede ser. Generalmente cuando se practica, o sea, digamos, yo soy el abuelito de una familia. Ajá. Y ya voy a fallecer. Y entonces yo doy el permiso para que al fallecer utilicen, sí, mis restos óseos. Ajá. Para el enganga, ¿cierto? Sí, sí se puede hacer eso también. Y también te dan tu muerto. Y puede ser, pues, el abuelo de alguien, pero conocido de este, ajá, grupo religioso. Sí. El propósito de que sean los restos de cierta persona o etcétera es para que el palero o la palera pueda pedirle cosas. Ajá. Pueda pedirle, necesito, no sé, en temas de amor, dinero, lo que tú quieras. Obligarlos. Ajá, obligarlos. Es como si estuvieran prisioneros en el enganga. Sí, es nigromancia. Ajá. Entonces, de ahí vamos a partir. El protagonista de esta historia se llama Adolfo de Jesús Constanzo. Okay. Y nació el 1 de noviembre de 1962. Ok. En Miami, Estados Unidos. Esta persona es cubano-americana. Ah, pero él ya nace en Estados Unidos. Sí. O sea, sus familiares eran de Cuba. Ajá. Y él ya nace en Miami. Sí. Miami. En Miami, sí. Nace ahí, pero su mamá hace muchos viajes a Haití. Ok. Casualmente, ¿no? Hace estos viajes porque la mamá era sacerdotisa en la religión del Palo Mayombe. Ajá. Y también en el vudú. No manches. Es que ahí. Bueno, ok. Entonces, la mamá empieza a llevar a Constanzo a estos viajes desde que estaba muy chiquito.
Entonces imagínate la mente de esta persona que cada vez, cada año, cada viaje se va empapando de la religión, de sacrificios de animales. De magia negra africana. Sí. Básicamente. En su puro punto así. Y también algunas bases del vudú. Que es lo más fuerte que creo que puede haber. Sí. Y viendo también cómo su mamá. Ajá. O sea, literalmente es algo normal para el contexto de él. Ajá. Entonces empieza la mamá a enseñarle poco a poco, a irlo metiendo a esta religión. Obviamente, el niño empieza a crecer con estas bases. Desde niño. Sí, desde niño. Y le agarra amor a la religión. A la práctica de la magia. Ajá. Y a la religión también, ¿no? Sí, aparte. Ajá. Entonces, cuando él es un adolescente, se muda a México con la esperanza de ser modelo. Porque pues era bien parecido, era cubano y tal, ¿no? Entonces dijo, pues puedo tener una oportunidad por ahí. Que siempre tienen una gran oportunidad para eso. Sí. Digo, no lo digo en mala onda, pero sí. A los mexicanos nos encanta todo lo que se ve ando mexicano. Sí, 100%. Nos fascina. Entonces esta persona llega a México, a la Ciudad de México específicamente. Entonces empieza a hacer todo este... Pues empieza a practicar. Ajá. O sea, a poner todo en práctica, todos sus conocimientos y todo. O sea, hablamos de que ya estaba empapado 100%, ¿no? ¿Pero como modelo? Ya era un máster, no, del palo mayombe. ¿Pero en México empieza a practicarlo? Sí, empieza. Ah, bueno, ajá. Lo practica en donde esté, ¿no? Sí, empieza a practicarlo, pero a diferencia es que aquí... No, su carrera de modelo se le olvidó totalmente. O sea, llegó... Te voy a decir por qué. Porque cuando él llega, empieza a hacer trabajos de brujería o de santería. Entonces se olvida de su carrera de modelo. Dice, pues ya no me importa. Pero aquí ya estoy ganando dinero. Sí, claro. Entonces empieza a cobrar por hechizos de buena suerte, hechizos de amor. Pero también... Amarres. Ajá. Pero también empieza a cobrar por hechizos de magia negra, que implican sacrificios de animales. Uf. En primera instancia. Y él ya había hecho sacrificios de animales seguramente. Sí, claro. En palo mayombe, claro. En el vudú, por supuesto. Claro. Pero hay un momento que no sé qué, eso es lo que me intriga mucho, que no sé qué cambió en la mente de Constanzo. Porque dice, bueno, yo soy el padrino, yo soy un sacerdote, y la protección, ajá, del palo me protege y soy básicamente invencible. Achín. Así. Entonces lo que empieza a hacer es a reclutar gente. Oye, es que te voy a enseñar esto. Oye, es que te voy a esto. Oye, el dinero. Oye, tal. Entonces empieza a jalar gente. Y yo creo que también había gente que se ofrecía, ¿no? Claro. Porque empezó a ser muy famoso por este tipo de cosas. Porque era muy bueno, que porque era muy acertado y no sé qué. Era muy efectivo su trabajo, vaya. Mira, hasta donde va la historia. Digo, ajá, no quiero... No, sé qué va a pasar, ¿no? Y porque ya me pasó una vez que yo dije, no, claro, una persona así de poder, honorable, bla, bla, bla. Corte A, era un desgraciado animal, ¿no? Contexto México, Ciudad de México, época. Uh-huh. Nos encantan estos brujos y brujas, sí, pero los que tienen pocos escrúpulos, los que sí utilizan la magia negra. Y también hay muchas personas que no se chupan el dedo. Así es. Y él, como lo comentas, tenía todos los puntos a su favor. Sí. Cubano-americano. Bien parecido. A ver, tiene una voz así potente. Sí. Y ha de tener una labia increíble, ¿no? O sea. Y además, se forma en palo mayombe y vudú, pero no de palabrería. No. Desde, o sea, que es un niño. De práctica, 100%. Claro, de práctica. Básicamente nació y ya lo traía en la sangre, así me explico. Sí. Imagínate la madre enseñándole. O sea, haciendo ese esfuerzo para hacer estos viajes hasta Haití desde, sí, Estados Unidos. Sí. Para aprender, para obtener conocimiento, poder, etcétera.
y todo lo estaba percibiendo este niño, pues desde que era un niño, por sí, valga la redundancia, y de repente llega a México y te dice, pues ve entre los modelos, etcétera, ¿no? No, 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 yo te hago un amarre. Y no es una tontería. No. Y funciona. Sí. Así te vas a hacer de adeptos. Claro. Gente que va a querer ser como tú. Gente que va a querer aprender. Lo que, claro, y que te va a admirar. Sí. Y es una de las cosas que había comentado en un momento. El ser humano pierde la cordura cuando muchas personas lo admiran. Sí. Es ahí donde más tienes que buscar el equilibrio de tu persona. Así es. ¿Qué le pasa? Lo vemos. Uh-huh. Con creadores de contenido que ya tengo 1,000,000 de seguidores en TikTok. Crecen y... Yo ya no tengo que pagar la cuenta en el restaurante. Así de... ¿Por? Sí. O sea, no manches, ¿no? Es a bajísima escala, pero sí. Porque empezó a tener mucho éxito. Mucho, mucho. Literalmente se empezó como a disparar el éxito que empezó a tener. Pues ya para tener adeptos. Sí. Hombre, o sea, sí tenía mucho éxito, ¿no? Sí, digo, sí, por lo menos así de palabra. Ajá. Sí había mucha admiración, sí, hacia su persona. Y también, desde que estaba chico, desgraciadamente el contexto donde él vivía, pues no era como que era una familia, pues humilde y así. Ajá. Entonces empezó a involucrarse desde chico también con actividades delictivas. Ah. A ser un delincuente, básicamente. Órale. Entonces, poco a poco, imagínate esa formación. Así, poco, o sea, a poquito, así. No solo practicaba la magia negra, sino practicaba actos ilícitos. También. Ajá. Me gustaba el líder. Sí. Entonces, ya cuando estamos, o sea, ya volviendo a lo de Ciudad de México, ajá, pues ya, o sea, tenía muchísima calle, sabía cómo tratar a las personas, sabía qué decirle a las personas. Entonces, por eso yo pienso que es como el éxito tan repentino que tuvo y que se fue, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando él empieza a seleccionar como a estos seguidores, uh-huh, empiezan a formar como una secta, ¿no? Entonces, él, evidentemente, siendo la cabeza, siendo el padrino, y diciendo, pues ustedes van a aprender de mí, yo les voy a enseñar y ustedes me van a proteger con su vida, porque es como su misión, básicamente. Y ellos encantados. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Yo doy la vida por mi padrino. Yo hago lo que mi padrino me diga. Así. Entonces, en esa época, en la Ciudad de México, que es en los años 80, uh-huh, empiezan a haber asesinatos muy particulares. Ajá. Empiezan a encontrar alrededor de 10 cuerpos. En diferentes, como diferentes tiempos, ¿no? Ajá. Pero los cuerpos tienen la particularidad de que están mutilados, que les falta el cerebro, les faltan las orejas, a veces están amputados de las rodillas para abajo, les faltan los dedos. Y todo esto empezó porque Constanzo le dijo a sus seguidores, ¿saben qué? Creo, siento que los engangas ya no funcionan con los huesos de los cementerios, que son huesos viejos, son restos viejos. Necesitamos huesos nuevos. Necesitamos, frescos. Ajá, necesitamos personas frescas para que el poder sea mayor. A la par de todo esto, Constanzo hacía sus trabajos tanto a personas normales, pues que creían en todo esto, ¿no? Pero, que a lo mejor era algo chiquito, ¿no? Una barra caro. Sí. Pero también empezó a hacer el tipo de trabajos estos con sacrificios más pesados, como estos que te acabo de comentar, pero para organizaciones criminales. Y es ahí cuando se empieza a meter en todo esto del mundo también del narcotráfico. Con los pesos pesados, segurísimo. Sí. Yo tengo una pregunta. Entiendo la cantidad de dinero que se maneja con esto. Sí, brutal. Brutal. Pero brutal. Sí. ¿Cuánto debe de costar que una persona de este tipo te diga, ok, yo voy a hacer un enganga, ajá, con el cerebro de una persona que vamos a raptar, desvivir, uh-huh, cortar, y tú vas a ver cuando echemos un cerebro humano fresco?
que echemos el resto ahí. Piernas, dedos, para este ritual. Uh-huh. Te voy a entregar esto que vas a tener tú y nadie puede ver y nadie puede tocar durante un año. Pero los negocios que hagas en los próximos 6 meses van a ser fructíferos. Van a ser fructíferos. ¿Cuánto debe de costar? No tengo idea. No manches. Imagínate la cantidad de dinero que tomó esta persona. Porque evidentemente no lo hizo una vez nada más. No. Por eso su fama. Habían 10 cuerpos. Sí, había 10 cuerpos. Que sepan. Exactamente. Que sepan. Y también lo turbio de esto es que se vieron, ya después en las investigaciones, se vieron involucradas no nada más personas de narcotráfico, ajá, sino también celebridades. ¿Celebridades? Y políticos. ¿Celebridades, Ana? Sí, de verdad. ¿Pero hay señalados? ¿O solo celebridades? Solo celebridades. No. Está muy general. Evidentemente los políticos también, ¿no? Pero fue como políticos y celebridades. Sí, políticos y... Mi narcotraficante, o sea, pues es, ajá, lo mismo. Crimen organizado, pues... Sí, ajá, lo o mismo. Sea, no lo dudo, pero ni un segundo. Pero celebridades. Es que, o sea, sabemos que las celebridades están súper metidas. Muchas. Sí, muchas. Muchas tienen un trasfondo bien turbio. Bien muy, turbio. Muy turbio. Pero generalmente es con animales y otras cosas. Sí. Que también está súper, súper mal. Claro. Pero ya... Ya eso, o sea, ya pasar en a eso. La torre. Yo tengo una pregunta, o sea, para el público. No estoy diciendo que piensen, no voy a decir un nombre porque si no van a decir, Fepo dijo que, no sé, bla, bla. Ajá. Taylor Swift. No, sí. No manches, para nada, para nada. Soy Swiftie. Piensen en una celebridad mexicana que tiene un chorro de éxito y que parece súper bueno, porque aunque habla de cosas horribles en sus canciones, misoginia, narcotráfico, etcétera. No, o sea, no importa eso. Piensen en esa celebridad que salen en TikTok y en redes sociales, que en un concierto vio ahí a un niño pobre y lo pasó hasta adelante, etcétera, etcétera. Chido, perfecto, qué buena onda. Sí. Imagínense. No estoy diciendo que esa persona, porque esto, ajá, ocurre en qué año. En los 80s. En los 80s. Sí. Ok. Pero imagínense. ¿Cómo ven ahora a la celebridad si supieran que estuvo en un ritual donde había un cerebro humano fresco, una columna vertebral, dedos, piernas de una persona que había fallecido en contra de su voluntad, por supuesto, unos días antes, para que esta persona tuviera el éxito? Tuviera éxito. ¿Cómo lo verían ahora? Exacto. Uf. Uf. Como ejercicio mental nada más. Sí. Wow. Ok, y solo dije Taylor Swift porque acaba de tener un concierto hace poco. O sea, no, por supuesto yo no creería nunca que Taylor Swift se prestara algo así. Para por nada. Supuesto que no. Proyecto Monarca sí, pero lo demás no tiene nada que ver. Adelante, perdóname. No te preocupes. Bueno, después de esto, que la policía eventualmente empiece a encontrar, ajá, los restos de estos cuerpos. Y dice, oye, pues hay un patrón, ¿sabes? Como un asesino serial. Claro, claro, totalmente. Por el patrón de, pues, de las muertes, ¿no? Ajá. Entonces, al saber esto, Constanzo y sus seguidores se van de Ciudad de México, dejando todo ahí, todas las investigaciones y tal, porque dijeron, ¿sabes qué? Creo que ya es hora de irnos, porque si no nos van a agarrar aquí. Claro, ya nos están buscando en, ajá, esta zona. Vámonos. Entonces, se van al rancho Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas. Ok. Y ahí en ese rancho es donde pasa la historia que te conté al principio. Verde. En este rancho existe esta tipo casita. Ajá. Que es donde se hacen los rituales, donde se hacen los sacrificios, donde está el enganga, donde está toda la utilería que Constanzo usaba. Machetes, cadenas. Todos los elementos de trabajo, vamos a decirlo así. Uh-huh. Ahí estaba todo. Entonces, ellos llegan, se instalan y tal, ¿no? En una ocasión, Constanzo estaba por la ciudad y en un semáforo, uh-huh, volteó y vio a una chica que le llamó mucho la atención. Uh-huh.
y le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y la chica lo vio y dijo, soy Sara. Desde ese momento, la chica se empezó a convertir en la mano derecha de Constanzo. ¡Ay, güey! ¿En la calle? Sí, así la conoció en la calle. ¿En un semáforo? En un semáforo. Como una historia de amor, pero aquí está pasando algo terrible. Sí, horrible. De fondo, ¿no? Sí, el nombre de esa chica es Sara Aldrete. Sara Aldrete. Aldrete, ajá. Okay. Ella, pues fue una, bueno, es una estudiante americana. Ajá. Pues que evidentemente pues asiste a la escuela en Estados Unidos, tiene, pues es de buena familia. No tenía una razón en específico para involucrarse con una persona así. ¿En serio? En serio. Y esta persona, esta chica, tenía un novio. O sea, como que era de familia bien, vamos a decirlo así. Pero también tenía su lado oscuro. Pues claro. Porque antes de... Ella nunca fue como tal pareja de Constanzo, a lo que se dice, ¿no? Ajá. Pero tenía un novio en ese entonces que estaba ligado con un cartel que era como muy popular, era el de los hermanos Hernández, que en los años 80 era bastante popular en Matamoros. Entonces ella era novia de uno de los integrantes. En la torre. Conforme va pasando el tiempo, Sara y Constanzo se empiezan a hacer muy amigos. Y Constanzo le empieza a enseñar todo lo que sabe del palo mayombe a Sara, convirtiéndola en la sacerdotisa o en su mano derecha. ¿Ella ya era sacerdotisa con lo que aprendió? Con lo que aprendió, con lo que Constanzo le enseñó. Ella cuando lo conoció no sabía absolutamente nada, ni qué era el palo mayombe, no sabía nada. Constanzo le dijo, te quiero enseñar esto. ¿Por qué? Porque te valoro, porque te aprecio. Porque estoy enamorado de ti. Claro, yo también siempre he dicho eso. Sí, no manches. Y quiero que aprendas lo que a mí tanto me gusta, que es esto, que es mi religión y bla bla. Y ella vio y dijo, claro que sí, wow, quiero aprender todo. Aprendió. Entonces los seguidores, ajá, pues empezaron a verla así, la sacerdotisa. Porque la sacerdotisa, supongo que estaba ahí, era una parte importante del ritual, ¿no? Imagínate, era la mano derecha. Claro, y quizás que sí. Hasta vio algo en ella, ¿no? Como algo de poder. Sí, sí. Ok. Entonces pasa el tiempo y empiezan. Pasa el caso de Mark, que ahorita te conté, de este chico, que no, tal vez no dije el nombre, pero era Mark Kilroy. ¿Mark Kilroy? Kilroy, ajá. Y todo esto, cuando pasa lo de Mark, empiezan a investigar muchísimo, mucho, evidentemente. Se hace un conflicto entre las fronteras de Estados Unidos y México por este caso. Sí, claro, porque pues es un norteamericano, muchacho, que claro, está cruzando a México y de repente desaparece, ¿no? Ajá. Pero antes de pasar esa parte. Ajá. Lo que hacía, vamos a volver con Sara tantito porque está muy interesante. A ver. Sara empieza, pues evidentemente, a aprender todo, ¿no? Y aprende muy rápido, hace su firma, que era lo que estamos hablando ahorita. Ella tiene su propia firma, al igual que Constanzo. Claro. Los demás también hacían, o sea, eran practicantes, pero no al nivel de Sara y Constanzo. O sea, ellos eran como los papás, ¿sabes? Como de todos los demás. Entonces Sara era la que estaba encargada, fíjate esto, estaba encargada de seleccionar o de reclutar tanto a las víctimas como a los nuevos seguidores. ¿Sara reclutaba a los nuevos seguidores y seleccionaba a las víctimas? Sí, te voy a decir cómo. Como ella reclutaba, tenía como un método muy específico, muy particular de reclutar a nuevos integrantes. Ajá. Les daba como la plática, mira que este rancho, que hacemos esto, que para ganar dinero, no sé qué. Una de las partes, como en su labor de convencimiento, era que les ponía una película que se llama The Believers. En esa película está la historia de una secta que hacía sacrificios en Nueva York para poder ganar dinero y poder. Entonces eso era como un, vean esta película, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a obtener, esto es nuestra vida, básicamente. Y empezaba a meterlos por ahí, por ahí, por ahí, hasta que los hacían parte de la secta.
y que supongo que ya eran personas del crimen organizado, a lo mejor de puestos bajos o algo así. Sí. Porque en su mayoría, pues sí. Si tú vas a un rancho y te dicen, te ponen esa película y dicen, eso es lo que vamos a hacer, pues después de ahí vas a la policía, ¿no? Claro, o sea, a menos que ya te importe un pepino la vida de otra persona. Así es. Wow. Entonces ella se encargaba de eso, mientras que Constanzo, por otro lado, estaba pasando cargamentos en la frontera. Ah, ya se había vuelto. Claro que sí, ya estaba inmiscuido en eso, porque empezó. La torre. Porque empezó cuando llegaron al rancho, empezaron a hacer muchos trabajos, y pasó lo mismo que en Ciudad de México. Empezó a agarrar mucho poder y tas, y yo quiero ir con el padrino, yo quiero que el padrino me bendiga. Que me bendiga la carga, quiero que esto, el otro. Entonces empezó así, como el auge otra vez. Ajá. Y obviamente se empezó a meter en esos negocios. Y también, o sea, se cuenta que le decía a Sara, oye, en lo que yo me voy, pues me recluta a tres, y ya que regrese, pues ya vemos qué hacemos, qué los ponemos a hacer, ¿no? Y dime cuáles van a ser las siguientes víctimas, ¿no? Ajá. Que vamos a necesitar, porque tengo que cerrar un negocio así yo. Así es. Y este de otra persona. Sí, y quiero que todo pase completamente a salvo. Uf. Entonces, pues empieza a haber desaparecidos, empieza así, tal y tal. Ajá. Y es como llegamos al caso de Mark. Entonces, desaparece Mark. Ajá. Y empieza, como te decía, todo este histeria, ¿no? En la frontera, oye, ¿qué está pasando? Que pues es un ciudadano estadounidense, que pues es un niño, básicamente. Y el tío de Mark estaba encargado de los asuntos de la frontera. Puta. Perdón. No, ya sé. No, ¿sí? No. ¿Y Mark lo había seleccionado Sara? No, Mark lo había seleccionado. No, el padrino dijo, yo necesito un gringo. Ah. Específicamente necesito un gringo. Entonces, el que sea. Ajá, ese que está ahí. Ese del bar. Agárralo, órale, vamos. ¿Te digo algo? Dime. Cuando termines, te voy a contar una cosa. Ok. Que haz de cuenta que pasó. Exactamente lo mismo. Ahorita no. te voy a contar. Sí, adelante. Bueno, entonces el tío, obviamente, pues es un familiar. ¿Qué haces tú? Y que tiene poder en esos, claro, en esos asuntos. Obviamente vas a mover cielo, mar y tierra para saber qué le pasó. Por supuesto. Entonces, el gobierno estadounidense empezó a presionar muchísimo a México. Pero mucho. Encuéntrenlo, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Lo quiero vivo. Sí, totalmente. Y lo que la policía mexicana hizo fue que empezó a hacer como búsquedas, y empezó a poner retenes en las carreteras. Claro. Entonces, en uno de esos retenes encuentran a una persona de nombre Serafín. No sé por qué específicamente, me parece que alguien empezó como a decir, oye, es que yo vi a esta persona con Mark el día del bar, y así, como que ya le empezaron a poner dedo, ¿no? Vamos a decirlo así, vulgarmente. Entonces, cuando llega Serafín a este puesto, a este retén en la carretera federal número 2, lo detienen. Dicen, este es uno de los que andamos buscando. Ajá. Que estuvieron ahí ese día y que ya tiene historia criminal. Sí, por supuesto. Y dijeron, bueno, bájese del carro, véngase para acá, unas preguntitas. No, pues no. ¿Por qué se llama usted Serafín? ¿No? Sí. Serafín. ¿Por qué se llama Serafín y no es un angelito? Sí, por eso exactamente lo decía. Sí, ¿qué onda, no? Sí. ¿Cómo? Serafín iba con otras dos personas que eran seguidores del mismo, no, de man. La secta. Entonces le dijeron, vénganse todos para acá. A ver, esta persona, sí, así, tal día, ya nos dijeron que ustedes estaban pues con él, que estaban acompañándolo y así. Lo han visto, ¿dónde está? Bla, bla. No, pues no. Entonces ahí dijo, no sé nada. Ajá, no sé nada. Entonces la policía empezó a presionarlos muchísimo. Ajá. De que dónde está. Hasta que dijo, bueno, pues sí, ya. O sea, porque literalmente ya estaban en una etapa de casi tortura por información, ¿sí me explico? ¿Casi tortura o tortura? Tortura por información. Y empezaron de que, no, pues es que necesitas decirme por eso, bla, bla, y así, ¿no? O sea, y dijo, bueno, está bien, los vamos a llevar. Entonces Serafín y las otras personas llevaron a todos los policías al rancho Santa Elena.
Constanzo y Sara no estaban ahí. Para variar. Uf, qué suerte. Sí, no estaban ahí. Entonces dijeron los policías, a ver en qué parte de este rancho está, pues, este niño, ¿no? Mark, ¿no? Sí. Ajá. ¿Dónde está Mark? ¿En qué parte lo tienen? O sea, pensando todavía que tal vez estaba vivo. Ajá, que estaba secuestrado. Dijeron, no, pues, pues no está en ninguna parte. Pero ¿cómo que no está en ninguna parte? Si tú nos dijiste que aquí estaba. Sí, o sea, me refiero a que no está vivo. Ajá. Está en una sola pieza. Está ahí. Y era una fosa. Y los policías, toma, una pala. A todos los que habían detenido. Caben. Toma una pala. Saquen, 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 saquen. Total, exhumaron alrededor de 15 cuerpos. No nomás el de Mark. Todos les faltaban los cerebros, orejas, partes del cuerpo, brazos, piernas, pies, lo que tú quieras. Pero el caso es que ninguno de los cuerpos estaba completo. Y algo que se me hace bien fuerte es ese dato que contábamos al principio, que el cuerpo de Mark era como un trapo. Ajá. Porque no tenía la columna vertebral, no tenía el soporte, porque ya se la habían sacado. Y la columna hace cuenta que a espaldas del, como de la fosa. Ajá. Está un cerco. Del cerco está colgadas las columnas. Las están secando para poder hacer collares. No manches. Los collares de Constanzo. En la religión del Palo Mayombe, los collares, el collar del muerto específicamente, se hace con este tipo de cosas, ¿no? Generalmente es como de animales. Mm. Pero pues sabemos que Constanzo lo llevó al otro nivel. Entonces, para ser más poderoso, ese tipo de collares son como para protección y así. Uh-huh. Entonces Constanzo los utilizaba en los rituales y literalmente tenía secando las columnas para que cuando se termina de desprender toda la carne y quedara puro hueso, ya pudiera hacer los collares. No me imagino llegar a, es que es una a un carnicería. Rancho donde trabajas, exacto, y ver un mosquerío ahí. Sí. Que se están comiendo las moscas, la carne podrida. No. Y luego hacia el fondo, las columnas, o sea. No. Y luego el método, o sea, ¿cuántas personas no tendrían que haber desvivido ya y haber aplicado ese método para saber que si insertas un cable en la columna vertebral, luego le puedes dar un jalón y sale completo? Ajá. Cuando está podrida la carne. Cuando el cuerpo ya está putrefacto. Así es. Entonces sacan los cuerpos. Ay, esta se me cerró la y esta fue una lagrimita de asco, ¿eh? Sí, solo que, de pensar el horroroso. Imagínate el olor. No. Entonces empiezan a sacar pues todos los cuerpos, toda la carnicería literalmente, porque ya ni siquiera eran cuerpos. Estamos de acuerdo, o sea, y empezaron a identificar de que ese que está ahí pues es Mark. Obviamente se hizo tan des. Sí. Pero des. Sí, se hizo un santísimo zafarrancho. Entre el gobierno y no sé qué. ¿De quién es este rancho? ¿Quién es el que está aquí? No sé qué. O sea, ¿de quién es esta propiedad? ¿Por qué está esto acá? O sea, ¿por qué están tantos restos de animales, de cosas? Imagínate, llegaron y hay muchas fotos de eso, que fue lo que más me impactó. Hay muchas fotos de los engangas con cabezas de animales, con partes de animales. O es que no nada más eran personas. Es que el de las personas era el enganga mayor que hacían, ¿no? Sí. Pero hacían otros rituales. Uh-huh. Un montón. Muchos, había con muchos animales. Uf, qué horrible. Y luego, entonces, como te decía, sacan los cuerpos y dicen, oigan, pues de qué está pasando, ¿no? ¿Qué es esa casa que está allá? Se das de cuenta que estaba la fosa y como por la izquierda, así, poquito más hacia atrás, estaba la casa. Ok. Entonces la policía se mete a la casa y pues encuentran un cochinero de cosas
machetes, cadenas, partes de animales, huesos, tierra. Era el en donde hacían el ritual, ¿no? Así, ajá, y los sacrificios. Y encuentran el enganga ahí. Las fotos del enganga. Espantos. Asqueroso, así. Es que, de verdad, ¿cómo puedes? O sea, haz de cuenta que tienes literalmente una olla y adentro metes vísceras, metes huesos, metes palos, metes piedras, metes tierra, metal. O sea, y lo dejas ahí. Son elementos. Ajá, son elementos. Entonces, después de todo esto, empezó, como te decía, este súper zafarrancho por buscar quién era, pues, el responsable de toda la masacre esta que se estaba viendo. Verde. Y sale el nombre de Constanzo y de Sara Aldrete. Entonces, Constanzo, Sara, Omar, Jesús y otra persona, uno que le apodaban el Dobby. ¿El Dobby? El Dobby. Que eran, ajá, supongo que sus, o sea, sus seguidores, pero los más cercanos, ajá, ¿no? Súper, ajá. Todos se van a Ciudad de México, se regresan a Ciudad de México. O sea, se dieron cuenta de que ya había llegado la policía al rancho. Sí, ya, es que ya estaba en un punto. Cuando ellos se dieron cuenta, ya estaban en las noticias de México y Estados Unidos. Estaban siendo boletinados con las fotos. Constanzo y Sara Aldrete. Y a Sara le dicen la madrina, y es la bruja, es la sacerdotisa, los narcosatánicos. Y él, Constanzo, el padrino. Sí, todo así. Y que asesinaron, y salen las imágenes donde están sacando los cuerpos. Oh. Así, está muy fuerte ese footage de los noticieros. Está muy fuerte. Y sale todo, entonces empieza a ser como este pánico entre la gente. Obviamente, esta noticia se trasladó a Ciudad de México. Ajá. Y Ciudad de México dijo: hey, yo aquí en los 1800 no, mi feria. 1980. Ah, perdón, 1980 y tal. Ajá. Tengo 10 asesinatos, 10 desvividos, 10 cadáveres que, ajá, que son casi lo mismo que acá. Sí. Les falta todo, básicamente. El mismo modus operandi. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí llegaron a la conclusión de que era lo mismo. Dije, wow. Entonces vamos a buscarlos en Tamaulipas, vamos a buscarlos acá, pues básicamente en el lado de Texas, de Estados Unidos también, y evidentemente en Ciudad de México. Para este entonces, Sara y el padrino y los demás estaban en Ciudad de México ya, en una de las propiedades, que era un departamento que estaba en la colonia Cuauhtémoc. Ajá. Y estaban escondidos ahí. Para todo esto, Sara, mientras todo esto pasaba, que se iban, se escondían y así, la policía en Matamoros dijo: bueno, si Constanzo no quiere salir de donde sea que se esté escondiendo, vamos a hacer que salga. ¿Cómo vamos a salir hacer que salga, no? Vamos a agarrar todos los elementos que están en esta casa, junto con el enganga, que es como su amuleto, su elemento más poderoso. Ajá. El que le da el poder, el que le da la inmortalidad, básicamente, y lo vamos a quemar. Entonces la policía no clasifica la información, o sea, no clasifica la, ¿cómo te puedo decir? Las evidencias. Sí, las evidencias no las clasifica. Las queman. Y las queman totalmente. Todas la casa, toda la casa la queman, con los engangas adentro, todo lo que pudo haber sido evidencia. Ajá. Lo quemaron, nada más por él. Vamos a darle a Constanzo donde más le duele. A ver. Ahí empieza algo muy curioso también. Que empezaron a comentar que obviamente había muchas personas involucradas en este caso. No nada más personas del crimen organizado. Como te dije anteriormente, también había políticos, también había esto y el otro. Entonces dicen que este acto que hizo la policía no nada más fue por bruto, si me explico, o sea, fue intencionado 100%. Exactamente. Porque si no, iban a poner más cola, iban a salir toda la cloaca de políticos y cosas, imagínate. Por eso sabemos que celebridades y políticos. Ajá. Pero ¿cuáles? Justo.
¿Y por qué? Se quemaron las evidencias. Es que estaban las fotitos, se quemaron las evidencias. Sí, claro, ni modo, pobrecito. Tengo una pregunta. Dime. Obviamente estas cosas, como bien comentas, pues no es así como que, qué bruta la policía, quemaron las evidencias y listo, sino que se hacen pasar por qué brutos somos, queman las evidencias porque están ahí los políticos que pagan, etc, etc. Se hacen de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda. Que con la corrupción desmedida que existía, supongo que deben haber tomado algunas fotografías donde se ve quiénes son los políticos y pudieron haber pactado un pago para que esto nunca se supiera. Lo entiendo. Pero también quemaron el enganga que le daba el poder. ¿Cierto? Sí. ¿Tú crees que él creía que ese enganga le daba poder? Por supuesto que sí. Él estaba seguro. ¿Y tú crees que le daba poder? Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hizo todo. No sé si es poder o es una estrategia muy bien armada, que también puede ser. Ajá. Como bien dijiste al principio, los mexicanos nos encantan las personas que no son mexicanas. Sí. O que no se ven mexicanas. Sí. Entonces esta persona se valió de eso, de que se veía extranjero, que tenía tal vez un acento muy interesante, aparte que practicaba ese tipo de... Y que sabía. Ajá, que sabía, que no era un charlatán, que sabía muy bien, y aparte ha de haber tenido una labia espectacular con la gente que quería reclutar. Y luego pones a la gente de mente un poquito más abajo que la tuya, más manipulable, y le enseñas que está sacrificando a algo o a alguien, y dices, no, pues aquí soy. Y el dinero llueve. Ajá. Llueve. Y así es como se empieza. Se multiplica de una manera asombrosa. Sí. Entonces, como te digo, no sé si es una muy buena estrategia que pensó o que simplemente pasó, o que sí, este tipo de prácticas le dieron como ese poder de crecer muy rápido. A mí me llama la atención el hecho de que la creencia de las personas puede manipular la percepción de otras. Es decir, o sea, él creo, que él sí creía en lo que estaba haciendo. Claro. Y él podría decir, si lo entrevistaras hoy, ¿por qué te cacharon? ¿Por qué quemaron mi enganga? Súper, sí. Sería algo que dijera, pues seguramente. Pero la idea es peligrosa. Porque hay gente que no le importa que otras personas vayan a ser desvividas de esa manera. Si van a cumplir sus propósitos. Ay, entonces, pero yo entonces voy a tener mucho dinero. No importa. Sí, pero mata a tres. Ah, no, perfecto. Pum. Que lloren en su casa, no en la mía. Yo te los traigo, es más, así. Eso es lo que es muy peligroso. De claro. Ideas enfermas de este tipo. Sí. Así que, a la pregunta, yo creo que era un charlatán. Y que engañaba a estas personas ignorantes y por eso había tanto dinero. Creo que quemaron el enganga no para quitarle el poder. No, claro que no. Para sino deshacerse. Para ocultar. Para deshacerse de la evidencia, evidentemente. Exactamente. Exactamente. Ahora sí, ya. Adelante, adelante. Uf, qué tema. Después de esto, después de que la policía y todos están buscándolos y así, Sara empieza a tomar el papel de ayúdenme, estoy secuestrada. Ay, no me digas. Sí. Ayúdenme, me traen en contra de mi voluntad y así, ¿no? Ella siempre alega que ella no sabía nada, que ella no era parte de como estas prácticas. Ajá. Que ella no tenía relación con los negocios de Constanzo, que nomás era como que existía ahí, ¿sí me explico? O sea, llegaba al rancho, veía unas columnas vertebrales, veía una carnicería y decía, no, pues es normal, ¿no? O sea, sí. A gusto, pues. Un martes cualquiera. Sí, somos amigos, pues es lo que hace mi amigo, ¿no? O sea. Wow. Entonces, cuando estaba en este departamento, Sara empieza a armar. Esto es una opinión personal, ¿no? Cabe aclarar. Ajá. Sara empieza a mi parecer, empieza a armar
su coartada para salvarse, porque ella veía que el final se acercaba. Uf. Entonces tomó un papelito. Ajá. En una de las veces que Constanzo y los demás pues se descuidaron y así, tomó un papel y hace una anotación: ayúdenme, estoy secuestrada por los que están buscando. Como te decía, para ese entonces ellos ya estaban súper boletinados, ya todo el mundo sabía quién eran los narcos satánicos y que los estaban buscando. Entonces Sara aplicó esa. Es el edificio, en el piso tal, bla, bla, bla. Hace bolita el papel, se asoma por una ventana y ve que va pasando una persona. ¿Se la aventó? Se la aventó, sí. No le habló ni nada, simplemente se la aventó. Como que la persona, no sé, mágicamente vio el papel, así, le dio, ajá. Y esta persona abre el papel, lo ve y dice: what the fuck, pues este edificio que está aquí, ¿qué está pasando, no? Dice, pues voy a la policía. Va a la policía, da el papel y dice, pues vamos a ver qué es, ¿no? A todos, o sea, estoy con los que están buscando. Evidentemente en ese punto, te digo, estaban de que no había nadie más buscado que ellos, ¿no? Entonces como que la policía asumió que ahí estaban. Ajá. Entonces se van, o sea, se despliega un movimiento impresionante así de policías y se van a la locación, que es ese departamento de la Cuauhtémoc. Ay, qué raro de haber sido eso. Yo sí, imagínate que así, todo un flotón de policías. O sea, me imagino ser policía, te dicen, ya sabemos en dónde están los narcos satánicos. Es como un personaje, es como una cosa de película. Sí, sí, 100%. Están en este departamento, vamos para allá. ¿Sí? ¿Cómo saben? Una señora le cayó un papelito. Es que está muy de película, está muy así. Total, que empieza a llegar la policía cuando Constanzo vio por la ventana que estaba llegando todo, sí, de que dijo, pues ya, patrullas y patrullas. Ya valió. Entonces agarra un arma, abre la ventana, agarra un arma y empieza a dispararse. Tra, ta, 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 ta. ¿En serio? Contra todos, así. Dijo, aquí no me voy a morir yo, se van a morir todos. A la y, Tony Montana Scarface. Sí, así. Y empezó una balacera, pero de película, sí. Y la madre, y la gente que estaba ahí. Sí. No seas. Pero empezó así, ta, 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 ta. Y los demás, o sea, los demás seguidores también, evidentemente, tra, ta, 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 todos contra el mundo, literalmente. Y llega un momento en el que Constanzo pues, se vuelve loco, o sea, si estaba loco, más todavía. Ajá. Y agarra todo el dinero en efectivo que tenía, billetes y monedas, y se los empieza a tirar. Así, por la no ventana. No manches, o por sea, la ventana, así. Sí la armó de Scarface. Sí, sí, sí. ¿En qué año ocurrió esta balacera? En 1989. Ah, entonces sí. Porque así el déjame accedo a no lo vi en internet. La película Scarface se estrena en 1983. De hecho, el año en el que yo nazco, me acabo de dar cuenta. Ah, wow. En 1983. Claramente. Es una referencia. Él se creía. Sí. Tony Montana también era cubano. Sí, sí, sí. Wow, ok. Y se agarran a la balacera, se hace. Así, increíble. Así, de película, literalmente. Okay. La escena de Tony Montana. Y empiezan, tra, ta, 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 y todo, unas muertes y tal. Ajá. Entonces la policía empezó como a subir en las escaleras del edificio. Poco a poco. Poco a poco. Sara, siguiendo su papel de ayúdenme, estoy secuestrada, se esconde durante la balacera. Ajá. Para después que se calme todo, pues salir y decir, ayúdenme, ¿sabes? Ajá. Entonces la policía empieza a subir y Constanzo se empieza a dar cuenta de eso, que ya no puede contra todo el mundo de policías que se le está viniendo encima. Y dice, pues ya, ya valí, literalmente. Entonces está en un cuarto con esta persona, con sus seguidores. Ajá. Y le dice a uno, mátame, mátame. Pero no, es que padrino, ¿cómo lo voy a matar? Si yo vivo por usted, yo hago lo que, o sea, soy literalmente yo, su. Yo voy a morir, yo muero por usted, ajá. Pero usted vive. Sí, así. No, si no me matas, te vas a ir al infierno. Tienes que matarme. Entonces, Constanzo desde siempre tuvo la creencia de que era inmortal,
y que él iba a decidir cómo iba a morir. Nadie lo iba a asesinar, nadie lo iba a matar. Él iba a decir cuándo y cómo. Y dijo, aquí es. Y yo digo que me mates. Entonces, esta persona agarra pues el arma, le dispara a Constanzo y después se dispara a él. Y quedan caídos como en un closet que estaba por ahí. Ajá. Y muere. Hay un dato que está muy raro, que todavía no logro entender. Te lo voy a contar. A ver si llegamos a alguna conclusión. Cuando la policía entra al departamento después de toda la balacera y encuentra los cuerpos de Constanzo y la otra persona que, pues, que murió junto con él, vamos a decir así. Constanzo tenía los pantalones hasta las rodillas. Estaba literalmente en calzones. Ajá. Eso lo he visto en algunos casos, que es obviamente no cuando alguien decide que le quiten la vida. Ajá. Sino cuando estás tratando de que no te quiten la vida. Uh-huh. Cuando huyes. Estás forcejeando. Corres. Uh-huh. Y ahora te voy a decir la otra parte. Hay muchos hay testigos que dicen que Sara no se escondió. Que Sara fue la que mató al padrino. ¿Gente que vivía en los edificios? No. De los mismos que sobrevivieron a la balacera. ¿Así sobrevivieron algunos? Ajá, sí. Sobrevivieron dos, si mal no recuerdo. Ajá. Que pues se vio. Y Sara. Ajá, y Sara. Entonces estas personas... ¿Qué dicen? Que Sara fue la que mató al padrino. A ver. Y esto de que no quítame la vida y bla, 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 ¿eso se lo inventó Sara? Al parecer sí. Eso es lo que dicen ellos, no sé. O sea, ella dijo, si este güey habla, yo me caigo. Ajá. Y los demás son unos pelagatos ahí. Sí. Porque ya sabía que estaba tan embarrada que ya no había otra manera de salvarse. Y tomó un arma y este güey trató de huir, de forcejear, ¡pum! Le disparó. Es que es la razón por la cual estaría... Y luego le disparó al otro. Ajá. Es la razón por la cual yo pienso que estaría así, con los pantalones a la rodilla. O sea, no me explico como por qué otra razón. Claro. Y también Sara, la misma Sara, metió como la idea... de que Constanzo y esta persona que murió junto con él eran pareja. Entonces empieza empieza mucho. O sea, si no vamos a hacer el delicioso en la balacera. Sí. Digo que puede ser, pero no inventes, o sea. Sí, o sea, y eso no explica los pantalones, perdón. Claro, o sea, no, es una coartada, pero muy estúpida, ¿no? Sí. Entonces, después de esto, Sara, ya que está en la cárcel. Ah, sí, la metieron a la cárcel. Sí, la metieron a la cárcel. Ah, ok. Uf. Yo dije, no, queman las evidencias y luego le creen esa coartada, ¿no? No. Ah, bueno, okay. Cuando la policía ya logra entrar al departamento y ve, pues, los cuerpos y tal y así, pues ya Sara, pues agarran a Sara y a las otras personas y se las llevan, evidentemente, pues, a la estación. Detenidas, claro. Detenidas. Entonces ahí es cuando Sara empieza su papel más grande así en la historia de la vida, de que yo no sabía, yo estaba estaba secuestrada, yo no sabía, yo solamente era amiga de Constanzo, yo no sabía qué era lo que hacía, no sabía que sacrificaba personas, que tenía nexos con el narcotráfico, no sabía nada. Ajá. Según ella. Pero las otras personas que sí estaban detenidas igual, porque otras dos, haz de cuenta, detuvieron a Sara y a dos personas. Ajá. Y otras dos personas, dos hombres más, huyeron. Ah. Sí lograron huir. Ahorita voy con eso. Ajá. Pero bueno, total, Sara y tal llegaron detenidos y así. Y Sara pues empieza a dar como su versión de los hechos. Yo estaba secuestrada. Ajá, yo estaba secuestrada. Y las otras dos personas, no es cierto. Claro que no estaba secuestrada. Claro que sabías, claro que esto por algo era la mano derecha. Por algo ella reclutaba a las víctimas y a los seguidores.
O sea, ¿tú crees de que se va a tomar la molestia sin saber de ponerles una película específicamente para decir, yo no sabía nada? Secuestrada. Claro. Y también que Sara participaba en los sacrificios junto con Constanzo. Pero ella, ¿no? No, pues ¿no? Claro, ella va a decir que no. Nunca, jamás, jamás. Hasta la fecha, Sara todavía está en la cárcel. Y sigue diciendo yo no. No, dice que no. Nada. Hace algunos años sacó una autobiografía, pues con su versión de los hechos, evidentemente. Después HBO hizo un documental. ¿Con su versión? Con su versión, que se llama Me dicen la narcosatánica. Así se llama el libro. En HBO está La narcosatánica. Uh-huh. Y donde cuenta toda su versión. Les va a dar coraje si la ven de verdad. Bueno. Hablando de celebridades. Ah, espera. Muchas cosas pueden dar coraje. Sí. Y aparte, las dos personas que se dieron a la fuga nunca las encontraron. Están prófugos hasta la fecha. Sí. Y los demás, uno creo que fue asesinado en la cárcel y otro murió por SIDA en los 90, en 1990. Ok. En la cárcel igual. Uf. Y Sara, pues ahí está todavía. Ya creo que no le faltan tantos años para que salga. Ay, no, entonces sí, yo creo que sí no es culpable. De que la metieron a la cárcel desde los 24 años. No, ¿sí? No, por eso, porque ya va a salir. Sí. Ay, güey. Verde. No, sí es un tema bien. En el mundo de la locura. Y está esto. Sí. O sea, que está bien crudo, muy fuerte. Sí, no, está terrible. No me imagino a esta persona portando los collares, diciéndole que tiene que reclutar gente entre la peste, la putrefacción, el exceso de dinero. No. Las sustancias, todo, sí. Sí. Ay, wow. Ahora tengo una pregunta. A ver. Porque, ojo, o sea, pues nosotros no somos jueces, es una opinión, nada así más. Es. Como uniendo los puntitos, pero no tenemos todos los puntitos porque quemaron evidencia. Ajá, hay cosillas que quedaron en hoyitos ahí. Pensando que ella, pues sí era parte de esto, ¿no? Como digamos, señalan las evidencias que existen, lo que dicen otras personas. Un poquito de la lógica, digamos. Uh-huh. Digamos que sí es culpable de lo que se le acusa. Uh-huh. ¿Tú qué piensas que llevaría una persona? Porque al principio de la historia, Sara, pues no tiene necesidad económica para involucrarse, digamos, en este mundo del crimen organizado. Que claro que hay un exceso de dinero tremendo. Y no es lo mismo decir, pídete una botella de Moet porque vamos a celebrar y somos 8 amigos. A decir, pídete 8 botellas de Moet porque hoy es martes y quiero tomar algo. O sea, hay una como gran diferencia, ¿no? Claro. En el exceso a tener dinero. Así es. Entonces, ¿pero qué hace? O sea, cuando tienes dinero, digamos, en la cultura de Estados Unidos, de Norteamérica, donde mujer, supongo que era bien guapa. Sí. Supongo sí. que era bien guapa. Bueno, es bien guapa, ¿no? Sí. Está ahí en la cárcel. Sí, pero de joven sí era muy bonita. Muy bonita, sin necesidades económicas. Supongo que tenía una buena educación. Estudiando, estaba en la universidad en Texas. O sea, tenía un futuro brillante por ahí, pues. ¿Qué pasa en ese lapso? En esa línea de vida, ajá, que se rompe totalmente así. ¡Tas! O sea, que vueltas a ver tu pasado y dices, estaba en la universidad, en una buena familia, con buenos amigos, con bla, 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 bla. Y ahorita estoy en la cárcel. Y hoy estoy en medio de un ritual donde hay un cerebro humano, sangre, putrefacción, metales, piedras, gente suplicando, fuego, gente suplicando, cortes directamente a la rodilla, y yo sosteniendo un machete entre las moscas. ¿Qué ocurrió ahí? Sí. ¿Qué fue lo que? O sea, porque podemos entender el contexto de Constanzo. Ajá. Claro, desde porque, niños lo están preparando para algo. Sí, por supuesto. Pero Sara, que tenía esto, o sea, tenía una vida normal, vamos a decirlo así. No sé,
se me hace muy interesante qué cambió en su mente, qué fue lo que así. ¿No crees que a lo mejor ella ya estaba enferma? Puede ser. Muy puede probablemente, ser, sí. No creo como que, o sea, bueno, poniendo en contexto de que, no sé, si a ti un día te dicen, oye, te traen un semáforo ahí. O sea, obviamente no va a pasar, ¿no? Pero le diría, Constanzo, me siento halagado. Muchas gracias, pero me gusta. Hueles a putrefacción, quiero alejarme. Me gusta vivir en la limpieza, gracias. Sí, y no me gusta esto de cerebros humanos. No. Sí, yo creo que a lo mejor estaba enfermo. Sí, como que ya tenía algo por ahí en uh-huh. su cabecita. Entonces sí. Llega esa persona y tú terminó ya. De detonar. Sí, sí, porque ¿qué podrías experimentar en ese lapso de tiempo, no? Sí, ¿qué pudiera ser tan mágico, tan relevante que te haría como cambiar de vida literalmente? Wow. No sé, pero en el medio tantas cosas tan horribles. No. Que bueno. Oye, te decía la vez pasada, bueno, cuando platicábamos, porque de repente hacemos como que mucha, pues por lo mismo de lo que estudiamos o a lo que en un ajá. momento me dediqué, digamos brevemente, y tú te dedicas. Sí. ¿Qué películas recomendarías a la gente? O sea, no muchas, pero unas ajá. dos o tres que tú digas, creo que debieran ver esto. Ok. Primero que nada, como del tema, ¿no? Ajá. Sí, sí. Me gustaría que vieran el documental de la narcocultura. Ajá. Ese. Porque ahí podemos entender un poquito más de ese mundo. Como todo, ajá. Todo lo que está detrás de la venta, de los desvividos, del crimen en sí, todo lo que hay atrás. Uh-huh. Está muy bueno por eso. Y aparte la historia también está muy bien. Okay. Está muy crudo, de que advertencia. Sí, está muy crudo, está muy fuerte, pero siento que es algo que sí deberíamos de conocer. Claro. Se sabe que es fuerte, pero no tenemos que ignorarlo porque es una realidad que desgraciadamente vivimos aquí en el país. Ese. Y también, ¿qué otro también puede ser? A ver, hay una película que me gusta mucho, ajá. hablando cinematográficamente, que es la película de Sicario. Puf. Es muy buena también. Puf, si increíble. No la han visto, véanla, está muy buena. Buenísima. Muy buena. Yo me acabo de acordar de unas. Y yo creo que vas a estar de acuerdo. A ver. Una que se llama, es de Steven Soderbergh, Traffic. Ya sé cuál. Traffic. Increíble. Esa. Mexicana, El Infierno. Uh-huh. Y una más que recomendaría, por supuesto, Scarface. O sea, claro, para poder entender ahí más. Y El Padrino. Sí. Que estoy seguro que él escogió su nombre porque estaba obsesionado con estos personajes. Sí. El poder. Y sabes que también hay un dato que dicen que la prensa les, o sea, como que los nombró los narcos satánicos. Ajá. Pero ahora que lo estoy pensando así, yo creo que tal vez ellos mismos fueron. Somos los narcos satánicos, ¿sabes? Ajá, como que ellos se crearon su propio nombre. Se autobautizaron, ajá, porque según esto la prensa fue la que bautizó a los narcos satánicos con ese nombre. Yo creo que sí fue la prensa, porque satánico no tiene nada que ver con su creencia en el vudú y en el palo mayombe. Sí, bueno, sí. Yo creo que sí los malnombraron. Yo creo que ellos querían ser nombrados así como, ¿cómo eran en El Padrino? ¿Cómo se llamaba la familia? Ay, no me acuerdo en ese momento, pero yo creo que hubiesen querido algo así. Pero hay una película que está ligeramente relacionada al tema, pero puedes entender muchas cosas porque ocurre la película en Haití. Uh-huh. Y se llama La Serpiente y la Escalera. No la he visto. Hablando de cerebros, hablando de vudú, véanla. Wow, la tarea. Véanla. Sí, esa, sí. Esa va a ser la tarea. Excelente. Oh. Ay, fue con todo respeto, por favor. Fue con sí. todo respeto, opiniones de una conversación. Sí. Ana, por favor, porque al principio nada nos dijiste las redes sociales, pero sí. cuéntanos bien a qué te dedicas ya para despedirnos. Ok, bueno, pues hago cinematografía.
documentales y así, pero también hago contenido de terror, de misterio, de casos, a veces pesaditos como este. De hecho, acabo de hacer uno de este tema específicamente, y también paranormal, también del fenómeno ovni y así. Entonces, si se quieren ir a la vuelta por mi canal, me pueden encontrar como Ana con doble N Sayas, y en las demás redes como ana.prprog o Ana Sayas en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Perfecto. De todos modos, ya lo saben, van a estar las redes sociales, las plataformas, el link para que vayan a ver el documental. Así es. Y pues tenemos que repetir en algún momento. Sí. Muchas gracias, me gustó muchísimo. Gran historia, tremenda, tremenda. Ya sé que con qué voy a tener una pesadilla esta noche. Gracias a todos. Gracias, Ana. Nos vemos el próximo lunes para adentrarnos en otra historia de un crimen real.